heureux d'inviter Daniel et Anna de Michel Franco. C'est un film unique parmi tous ces nouveaux films, en raison bien sûr de son sujet, mais surtout de la rigueur, de la maîtrise de la mise en scène, assez extraordinaire pour un premier film, et du talent de metteur en scène de ce jeune cinéaste. Mi nombre es Michel Franco, soy director mexicano. Mi película es Daniel y Ana y estoy en la quincena de realizadores. Muy contento, la proyección de la película fue ayer, 18, lunes 18. Je vous demande d'applaudir Michel Franco, accompagné de deux de ses comédiens, la jeune actrice Marie Marlega et José María Torre. Hello to everyone. I'm surprisingly comfortable, even though I'm of course nervous. You know, you imagine when you think of Cannes, it sounds like a huge, crazy, too much, overwhelming thing, and it hasn't been like that at all. I felt really well treated, and I'm so happy to have you all here tonight. And I'm also very excited about the way this can help making another film. I think what matters more about the whole thing is to keep making films. So hope you find it interesting. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias. Et excellente projection. Oye, ¿qué padres te dan ganas de hacer pipí en el maratón? No, pues no te dan. ¿Pero qué tal si sí? No, no te dan porque estás sudando. Pues te dan, pues, no sé, te haces. ¿Y vos corres y todo miedo? Ay, Daniel, ¿qué preguntas? No sé, pues sí, si te importa, sí. Pero como de todas maneras tú eres tan lento, te da lo mismo. Ay, tú quieres campeón, entonces corres. ¡Daniel, mojada. Aquí! Ay, me la doy aquí. Pero si ya sabes, es una vueltota. No le hace. Oye, esos pelos. ¿Qué? Se los tengo que cortar para la boda. ¿Y con mis pelos? No, yo no sé cómo mi mamá te deja estar con esos pelos. La boda no va a ser así, ya le dije a mi mamá, ¿eh? A mi mamá ni pero le importa. Pero es vieja. Abro los seguros detrás. No me veas, abro los seguros. Daniel. Daniel y Ana son los personajes principales, son hermanos y tienen que enfrentar un reto muy fuerte, un evento dramático, y lo que me interesa es explorar cómo se sobreponen a este reto y cómo esto afecta a su relación y la psicología de cada personaje. Es una sección del festival que me parece muy importante porque primero que nada está abierta al público, ¿no? Que eso es interesante, la gente puede entrar, comprar un boleto y entrar. Segundo, la selección, la combinación de películas es variada, pero a la vez tiene una línea, ¿no? Encuentras voces de directores muy diferentes. O sea, es una sección que está abierta a escuchar a diferentes directores, pero creo que siempre y cuando tengan una propuesta y un estilo particular. En la quincena ha habido directores importantes. De México, la única película antes de la mía que había estado seleccionada fue la de Carlos Regadas, Japón, su primera película, y desde entonces le ha ido muy bien. En general las películas mexicanas habían estado en otras secciones, en la Semana de la Crítica, en alguna en Sertán Regard, obviamente en Oficial, los directores ya más fuertes, pero justamente la quincena por alguna razón nos había estado costando a los mexicanos trabajo últimamente, y yo estoy contento de que por fin hay otra película mexicana ahí. Esto es una reunión de la Cámara de Oro para
para contactar a distribuidores posibles, ¿no? Y son gente que está como muy pendiente de las primeras películas de los directores. Y el Festival de Cannes, digo, y la quincena organizan estas sesiones, ¿no? Con posibles compradores. Capitán Michel Franco. Lo increíble que logran los Dardenne es que justo el tono natural y realista se te olvida que estás viendo una película, ¿no? Tiene una manera de que parezca que no hay trabajo detrás, impresionante, y sí, son maestros. Es que estábamos hablando de aprender francés, de que yo debería hablar francés, y me dijeron, con 2 meses intensivos puedes aprender francés, y dije, bueno, con 2 meses intensivos puedo escribir otro guión, y nos reímos todos, y al final ellos me dijeron que les toma 1 año, no 2 meses, escribir un guión. Les dije, sí, pero sus películas son 1 millón de veces mejores que las mías. En fait, j'étais au Festival de Hong Kong et j'ai dîné avec Wouter Barenbrecht, qui a été le premier à m'informer de l'existence de ce film. Donc il m'a parlé de ce premier film mexicain réalisé par un jeune cinéaste. Et puis le sujet de l'inceste, le sujet d'un traumatisme sexuel, on marche un peu sur des œufs. C'est des sujets qui sont particulièrement difficiles à filmer. Et d'autant plus quand on est un jeune cinéaste sans grande expérience. Et en même temps, on a été impressionné par la maîtrise du film, sa rigueur, le fait que le film refusait une certaine forme de complaisance, y compris de complaisance dans la radicalité. Et puis, on a trouvé que le film, malgré sa base documentaire, enfin même s'il s'agit d'une histoire vraie, le film dépassait quand même un propos sociologique ou un propos politique pour aborder avant tout une histoire de relation très forte entre un frère et une sœur. Charming. So I know it's not a commercial movie, and I did the film with absolutely no compromises, or commercial compromises. But in the other way, it's a movie for everyone. I think it's a movie for everyone. I think it's accessible. It's very, very nice what they wrote here. I like there a lot. La foto es bien. Sí. Es chico muy de cultura, internet, ¿sabes? Son para el público que le gusta cultura joven, tal y cual. No me respondí, j'avais lu Afrique d'hiver. Je sais que vous avez lu Afrique d'hiver. Ce que je veux dire, c'est pourquoi vous avez choisi ce thème-là. Répondez-moi de façon un peu personnelle. Quiero saber a quel momento pensaba hacer primera película sobre este sujeto. No quiere que le refiere a un facto de sociedad y es de manera más personal para ti. De hecho, es completamente personal. Te voy a explicar por qué. El lado social y del país y la situación a mí no es lo que me importa. O sea, sí me importa porque es importante. Pero no me importa porque la película es personal. A mí no me importa denunciar ni corregir las cosas. Para mí, cuando escuché esta historia y decidí hacer el guión y la película, me interesó la relación entre los hermanos, porque es algo que a mí me interesa.